Pero eso es ahora con Next, porque lo de los orbes es antiguo. A ver, yo ya te digo, yo en una estación espacial sí que me he encontrado con una persona la cual le he estado haciendo hasta gestos y todo. Él estaba haciendo aquí gestitos, o sea que conforme físico lo he visto. Aquí he encontrado una persona que a lo mejor no sé si es que tendría mucho ping o algo, estaba en forma de orbe. En la estación sí que lo he visto en físico. Oye, voy a marcar lo de los escombros a ver dónde me marca, tío. Me marca aquí. O sea, esto. Pues esto está más apagado que vamos. Bienvenido, Rudy. Lanzarrayos. ¿Qué? Manipulador del terreno. Ahí está. ¿Qué? No me deja. Es que se ha hecho pequeño, tío. Es que ahora, ¿cómo puedo hacerlo grande? No me deja. ¿Tienes que empezar de cero con la nueva update? No. Lo que sí que me ha pasado a mí es que me han quitado. Es que me han quitado la base. La base me la han quitado. Por lo visto, porque han reformado todo y tal. Y estoy en busca, por lo visto, aquí es donde estaba mi base o algo, no sé, me está poniendo escombros de algo. Problema, tío, que estoy intentando hacer esto más grande y no se hace. No, no, o sea, 100% no se hace. Ya la he liado, ya estoy haciendo cosas que no debo de tocar. ¿Y cómo es para jugar con amigos? Le das al options, opciones, ready voz, y ahí invitar amigos. Invitar amigos, el chat de voz, y para jugar online o jugar tú solo como estaba jugando hasta el momento. Y esto es toda la lista que se puede llenar de personas, no de amigos. Amigos lo máximo son 3, pero que haya gente en la misma sala, 16. Ahora estoy probando el poder excavar, tío, pero se me ha hecho como pequeño esto, no sé. Se supone que allá abajo hay algo, ¿no? Es que no lo he entendido, tío. Carga agotada, pues a lo mejor por eso no me estaba dejando a mí hacerlo más grande. Pues no, ¿eh? Cambiar. Es que es lo que quiero. Lo que quiero es hacerlo más grande, tío. Deshacer última edición. Hay gente contigo, ahora mismo no, no tengo amigos, tío, es que tenga este juego. La gente está como muy negante con este juego. Es como si fuese una mierda este juego para ellos, no sé. Pues no sé eso que pone de escombros, tío. Es que otra cosa no veo. Pone escombros. Es que lo mejor es que pone como escombros y un símbolo de la casa. Y yo he perdido mi base. Bueno, qué bicharraco. Entonces estoy un poquito patidifuso. Ahora mismo se está como el juego riendo de mí ahora mismo. Depósito de cobre. Bueno, voy en busca de donde estaba la nave. ¿Dónde estaba mi coche? Tu exonave. Vale. O sea, se supone que ahí está mi exonave. Por lo tanto, ahí tiene que estar mi base. A saber.
Eso es lo que me tiene nervioso. Esos 16 son para que compartan el universo contigo y el resto queda fuera. ¿No verás a nadie o es para darles acceso a construir? Yo he estado con un... Ahora... A ver, es que cuando metes el juego, te da dos opciones. Jugar por tu cuenta y que la gente se vaya uniendo o unirte tú a una sala. ¿Vale? Entonces yo le he dado a jugar por mi cuenta y que se vayan uniendo o se vayan pirando o lo que vaya pasando. Entonces yo he estado con un máximo de dos personas de momento, los cuales una la he visto físicamente con su skin y con su ropa y otra la he visto en modo orbe, que ha habido como una interacción que se ha fabricado como un elemento donde quedaba escrito que en mi nombre de Ir y el suyo se habían encontrado en ese momento a tal día, a tal hora, en tal minuto, en tal segundo. ¿Esto qué es? El sódico. A ver, un momento, nada, vale. Bueno, yo creo que sé por dónde hay que ir. Bueno, ya estoy otra vez sin el este. Recemos porque sea por este lado. Vamos a ver si consigo la exonave, tíos, de verdad. Si encuentro la exonave, significa que encontraré la base o encontraré restos de la base. Es que no tengo ni idea. Sé que la base me ha desaparecido. El exo vehículo está por ahí. Cuestión sería encontrarlo. Es que me marca por ahí. Aquí yo no veo nada ahora mismo. Vamos a andar un poquito más, a ver. Que molaría que me marcase dónde está, tío. Ya por simple curiosidad. Vamos a aterrizar aquí. A ver, lanzarrayos y láser de extracción. Vale, tengo espacio suficiente. A ver. Perfecto, ahora fabrico. No puedo fabricar. Necesito más polvo. Es que esta actualización, si lo hubiese metido por la mañana, pues yo encantado de la vida, porque me lo hubiese, entre comillas, estudiado todo. Pero de esta manera se me hace muy complejo todo, tío. A ver. Vale. ¿Y con lo que hay que hacerlo, con qué es? Con polvo de ferrita. ¿Qué es esto? Polvo de ferrita. Me queda. Me queda uno. Oye, tío, qué grandote, ¿no? ¿Eso qué es? Cargamento. ¿Cómo que cargamento? A ver. Que echemos un ojo a eso. Ah, amigo. Vale, entiendo. No lo voy a coger porque es que no tengo espacio. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, convierto esto en esto. No tengo espacio suficiente, claramente. Soy aquí en listeras, cambio esto y convierto esto, que no tengo bastante. Tengo que pillar más. Es que ahora han cambiado todo, el plutonio lo han quitado. Es que... Ya le han puesto uranio, pero el uranio de momento yo no lo he encontrado. Lo que he encontrado es la forma de hacerlo de una forma un poquito más sencilla. Que es con el dihidrógeno este nuevo que han metido junto a las placas de metal. Vale, y ahora de esto lo pasamos a... Joder, nadie fuera del alcance. Es que está aquí al lado en verdad, ¿eh? Pero... Han cambiado todo, hombre. Eso también está bien, que lo hayan puesto así para hacerlo más difícil. Ya le han puesto los jetpacks que se mejoran, tío. Si pillas esto y haces ahí. ¡Chiu!
Ostras, no me había fijado que está... Bueno, tío, de verdad es una chetada, ¿eh? Lo de la planta esa. Bueno, venga, en busca de mi nave, de mi exovehículo. Propulsor. Cargamos y... Está a 31 minutos, venga, va. Que lo conseguimos, tíos. Conseguir el vehículo o ver qué pasa, a ver por qué marca eso, yo estoy contento. Vamos a ver. Yo creo que por aquí podemos parar ya, ¿no? Me voy a parar aquí. Ahora me habré pasado el coche. Ah, bueno, no me lo he pasado. Está 19 minutos. Es que no me deja marcarlo bien. O sea, me deja marcarlo cuando voy andando, pero ahora ya no. Vale. Vamos a estar así un ratillo, a ver si lo conseguimos, tío. Es que tengo curiosidad porque la base me la han robado. O sea, me la han robado. Al cambiar todas las texturas del juego y todo, como que se me ha ido la base a tomar por culo. Pero me pone que tengo el exovehículo. O sea que a lo mejor la nave está, pero no está mi nombre. Se ha quedado en plan viuda. Yo creo que por aquí, es que... No me quiero pasar, si me tengo que pasar tengo que volver para atrás, tío. Regresemos porque sea por aquí. Voy a parar aquí. ¿Qué hace la nave? Quería ir por abajo. Arriba las hostias. Me la he pasado ya, ¿eh? Ya no está. No, ya me la he pasado. Está a 13 minutos. Podría ir andando, pero... Me da que no, ¿eh? Me da que no voy a ir andando. Vale, centinela. Ahora esto da el polvo de ferrita. El que me ha preguntado lo de ferrita pura, la tendría de antes, ¿eh? Lo tendría antes de la actualización y al cambiar de elemento me la han dado como que era ferrita pura. Pero que realmente no la he conseguido yo. A ver, sí, no la conseguí, la conseguí ayer jugando. Pero el estado anterior, el estado de antes de la actualización. El de la actualización yo no lo he conseguido. Básicamente porque necesito el exovehículo para poder farmear esas cosas. O sea que no puedo. Así es que a ver. ¿De dónde ha aparecido esa batería de iones? Uf, exotraje. Ah, no, coño, claro, esto es la nave, tío. Vale, esto lo voy a tirar. Pues necesito más. Oye, pues no se echa de menos la primera persona, ¿eh? Mola bastante el juego así en tercera persona. Que la primera va a seguir teniendo el gusto que tiene. Claramente, pero bueno, esto es como la mega novedad de la tercera persona. ¿Estaré muy lejos de la nave? Vale. Tu exonave. ¿Eso qué es? ¿Eso es oro? Cobre. Vale, me la he pasado. O sea que... Deberíamos de dar la vuelta. Vamos a dejarlo aquí. Me la ha vuelto a pasar, ¿verdad? No, me la ha pasado. De hecho lo tengo aquí, chavales. Ah, 6 minutos. Uf, sigue siendo 6 minutos, ¿eh? 6 minutos, hombre. La nave luego la puedo llamar. Podríamos ir así. Porque así luego puedo llamar la nave para que venga a recogerme. Pero a lo mejor eso es mucho rato, 6 minutos. Así hacemos un poquito de exploración, tíos.
El soporte vital me está fallando. No tengo oxígeno. Ah, sí que tengo oxígeno. Pues no sabía que tenía. Vale, 5 minutos. Venga, venga, venga. Que podemos. Así mientras podemos farmear algo. Mira, por ahí hay oxígeno. Vamos a pillarlo. ¿No? Carbono condensado. Carbono condensado. Voy a darle a todo. Ha recibido 15 unidades. ¿Solo? ¿Dónde está el vehículo? Ahora vuelvo a cambiar a unidades. No, tío, que me cambio otra vez a los minutos. Esto es importante pillarlo, ¿eh? ¿Ataca algo? Ah, no. Es el tonto este. Ahora te siguen, tío. Ahora se te enganchan. Jesús, Tyson, a ver si coincidimos, tío, y echamos una partida a esa división. A ver si hay suerte. Es que ahora con todo esto, entre la actualización esta y lo de Fortnite, que Fortnite no hago directos ni nada. A lo mejor subo alguna partida que gano. Hoy he ganado 3. O sea, hoy he ganado 3. Pero sí que juego mucho. Y ahora me interesa mucho jugar a Division. Ah, perdón, a Fortnite. Pero a mí te da esta actualización y quiero claramente echarle un ratillo, sobre todo ahora en directo. Luego supongo que descansaré y mañana me quiero echar a mirar a ver si de verdad nos han regalado un carguero, cómo se consigue. Porque según lo que ponía en la nota del parche, empiezas ya con un carguero. En plan, ya te dan un carguero. Nada más empezar. Veremos si es verdad, si aún no está eso disponible, etcétera. Y de división le quiero seguir dando caña, pero está jodido. Encima que susto no tienes, ¿no? Los DLCs del juego, lo del subsuelo y todo eso. Me gustaba más que pusiesen los segundos, ¿eh? Yo no sé por qué cambia, o sea, no sé si soy yo que le doy a cambiar de alguna forma. Lo tienes todo, vale. Estamos cerca ya, ¿eh? Voy a encender la linterna. No sé de dónde sale la luz de la linterna, pero sale de algún sitio, o sea que tampoco nos rayemos. El hierro este, yo lo voy a seguir llamando hierro, es que hay que llamarlo polvo de férrea. Ferrita. Ferrita. Ferrocarril. Por favor, deja de seguirme. Pareces un fan. ¡LOL! Se han quedado volando, chaval. Se han quedado volando los exovehículos, chaval. Con razón la base no está. Mira qué alturas han quedado. ¡Ole! Coches voladores. Mira, mira, mira. Empiezan a caer. ¡Uy! Vale. Pues aquí es donde me tengo que hacer la base entonces. A ver, un poquito demasiado uniforme, ¿no? No, no está muy plano todo esto. Pero me puedo subir. Bien, sí. Os he echado de menos. Os he echado mucho de menos. Tíos, os he echado mucho de menos. De verdad, no sabéis cuánto. Os he echado muchísimo de menos, tío. Muchísimo. No sabéis cuánto, de verdad. Construiros sería una locura otra vez. Bien, bien. Lo tengo todo, papi. Ahora, ¿qué habría que hacer? Habría que montar la refinería portátil, que ya la tengo hecha. Habría que poner aquí
El este, y si no me equivoco, aquí va el cobre, pero no tenemos cobre, o sea que podríamos ya como último vistazo a esta actualización. De momento, claramente, mañana habrá más. Me gustaría un depósito cerca de cobre. 500 unidades, es que 500 es como mucho, ¿no? Restaurador de salud. Depósito. Módulo de tecnología enterrado. Mi nave. ¿Lo he marcado? No lo he marcado. Depósito de cobre. Vamos a ir a por cobre para poder refinar y poder hacer la base, en plan, decir, esta es mi base, esto no me lo podéis quitar. Y ya, pues hombre, pues ya lo tenemos aquí. Supongo que mañana, cuando comience el directo, ya tendré la base hecha, al menos los comienzos otra vez. Veremos si tengo que volver a contratar a todos los alienígenas y todo, o aparecerán solos, no sé cómo va a funcionar. Porque están ahí las exonaves, pero no están sus bases de exonaves. O sea que es que no sé ni si mañana cuando me conecte o luego cuando deje de jugar y tal, desaparecerá, volverá a aparecer, no tengo ni idea. Pero bueno, oye, al menos tengo los exovehículos, tío. Algo es algo. Porque con ellos podré farmear lindo. Y por lo visto el traje va cogiendo oxígeno solo, puede ser. Sí, el traje va cogiendo oxígeno solo. Eso me gusta. ¿Por qué? Porque no tienes que estar atento a conseguir oxígeno. A ver, puedes cogerlo por tu cuenta. Efectivamente, puedes cogerlo por tu cuenta, pero se va recargando solo, tío. Estoy jugando en normal. RNDM Man. Estoy jugando en normal. Tal y como empecé hace un mes. Estoy jugando normal. Básicamente porque llevo un mes jugando. O sea, realmente, si nos ponemos a mirar cuánto llevo jugando 20 horas, prácticamente. Tío, me gustaría ampliar el arco al poder ser. Pero no me deja, tío. O sea, lo he hecho como pequeño y no me deja hacerlo más grande, tío. El círculo. Cambiar. Es que pone cambiar tamaño. Yo le doy. Pero no cambia. No cambia. Recargar. No se hace más grande, tío. O sea, se puede hacer más pequeño, pero no más grande. Voy a pillar todo. Necesitamos un montón para poder hacer. Madre mía, tan rápido se gasta. Lo de la extracción, tío. Madre mía. Necesitamos bastante para refinarlo. Porque ahora los materiales van refinados, tío. O sea, se lo han currado, se lo han currado. Pero claro, hay tantas cosas nuevas que aprenderlo todo va a estar jodido. ¿Dónde se puede cambiar el efecto del personaje? En la estación espacial. Es en la estación espacial donde se puede. Donde se puede cambiar. Gratis, ¿eh? Aparte no tienes que gastar unidades. Ni gastarte nada. Voy a dejarlo así. Bueno, estamos jodidos, ¿eh? Estamos jodidos porque. Espero que el bug no siga, pero como me caiga lo que sea. Tu nave a 8 minutos. Ah, bueno, sí, la nave, pero no vamos en busca de la nave, chaval. Vamos en busca. Ahí está.
Vamos en busca de la exonave. No de la nave. Vale, nos ponemos a refinar, llamaré a la nave para que venga, aunque la tendré sin combustible cuando aparque, pero bueno, al menos la tenemos. Lo tenemos todo cerca, tíos. Que realmente al final es lo que importa. Es una jodida, ¿eh? Yo creo que a muchísima gente se le habrá ido la base. Es una jodida, tío, porque realmente no tienes la culpa de que hagan estas cosas. Está claro, mola muchísimo que la hayan mejorado, ¿eh? O sea, gráficamente se ve espectacular. Y todas las mejoras que les has implementado, la tercera persona, etcétera. Pero, ostras, a mí me duele ya y tenía una base de mierda para alguien que lleve jugando todo el tiempo que lleve jugando, chaval, tiene que ser bastante, bastante jodida. Vale, metemos el cobre, cobre. Metemos el cobre, se convierte en metal cromático. Vale, empezar. Vale, Jesús, tío, nos vemos. Vale, va a tardar un poco. Vamos a ir llamando a la nave que venga. No. Ahí está. Que vaya viniendo la nave. Y bueno, aquí al menos ya tenemos nuestra zona donde vamos a hacer la base. Oye, que algo es algo. Vuelvo a tener los vehículos, tío. Eso ya me alegra bastante. Volver a tener los vehículos. Sin tener que haber farmeado ni nada. Y encima que lo tenía con las mejoras, ¿no? Si no me equivoco. Por ejemplo, la exonavía está mejorada al máximo. Pero ahora se puede construir conjuntamente. Imagínate lo que se puede llegar a hacer ahora. ¿Qué han puesto nuevo? Lo de construir conjuntamente no tengo ni idea. Que ya vuelvo a repetir que yo no tengo a ningún amigo que le interese este juego, cosa que me parece absurdo, pero no hay nadie que le interese. Entonces no sé eso cómo irá. Lo que supongo que sí que podrás hacer será hacerte una base al lado del colega o algo. Supongo que ayudarle podrás ayudar. Ya dijeron que el inventario, si tienes un amigo cerca, el inventario le puedes dar lo que quieras, metérselo justo en el inventario. Ni siquiera se lo tienes que lanzar, te vas, te acercas a él y en el inventario se lo das. Eso tiene que estar también bastante guay. Ahora a ver, si esto se carga ya. Por cierto, podríamos... Material. ¿Cómo era lo del...? ¿Cómo era lo del color, tío? Ahora no recuerdo muy bien cómo era lo del color. Para cambiar el color. No sé, pero bueno, esto ya está hecho. Lo metemos en el exotraje. Vale, ahora con esto debemos de poder hacer... A ver si no la vuelvo a liar. El ordenador de base. Que lo voy a dejar, yo que sé, aquí mismo. Lo que yo tengo la duda es, ¿ahora me lo puedo llevar? Vale, o sea, ahora me lo puedo coger. Vale, cuando lo uses, contacta con el Archivo Universal Cartográfico para establecer la propiedad de la Tierra. Tras completar con éxito el registro, te permitirá la construcción de módulos de base en cualquier lugar de tu elección. O sea, puedes hacer la base, yo que sé, infinita. No sé si a tanto. Buah, esto me va a tocar hacerlo 100%, para... Ordenador de base. Vale. La búsqueda en el archivo universal, bla, 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 bla. Vale, vamos a reclamar la base. Es que yo la curiosidad que tengo, porque antes se me ha eliminado sola, es si ahora me quiero ir de este planeta, puedo llevármelo, tío. Me interesaría. O simplemente podérmelo llevar a otro sitio. Yo que sé, aquí quiero construir
cualquier cosa y me está obstruyendo podérmelo llevar a otro sitio. Renombrar base. Pues sí, ¿no? Vamos a volver a poner lo mismo. A ver si esta vez ya no elimino la base ni me la elimina el juego. Yo qué sé, vamos a ponerlo ahí. Los Santos. No se puede eliminar. Claro, porque está funcionando. Registrar base, renombrar, borrar base. Borrar base ya sabemos que me elimina el este. Registrando base en el servidores. Estará ya registrada, se habrá registrado ya. Tiene pinta de que sí, ¿no? Por ahí hay algo importante. ¿Qué es eso? Ah, coño, claro, eso es lo mío que estoy haciendo aquí. Depósito de cobre. Es que ahí hay algo como de tres rayas. Pero no sé muy bien. Ah, está ahí abajo, chaval. Reliquia subterránea. LOL, esas cosas las iremos haciendo. Llevamos, no sé realmente cuánto llevamos. Son las 8:17. Creo que he empezado sobre las 6. Llevamos 2 horas. Y necesito un poco sentar el cerebro y recomponer todo, porque vamos, todo lo que han metido nuevo, tío. Hay que aprenderse un montón de cosas. Vale, ¿esto se ha guardado ya o no se ha guardado? Registrar base, sigue poniendo lo de registrar base. Pero doy por hecho que sé que se habrá registrado. Registros. Logros, descubrimientos. Has perdido la conexión con los servicios de descubrimientos en línea. Esperemos que eso no sea muy grave. 10 unidades, dan una mierda de unidades ahora, ¿eh? Pues lo que nos faltaría por hacer ya para quedarnos tranquilos. A ver, ¿qué coño está pasando aquí? Sería lo de guardado, tío. Sin duda. Lo de poder guardar. Unidad de extracción autónoma. Recolector de atmósferas. El guardado, placa de metal y grasa de hidrógeno. Grasa de hidrógeno, ¿qué me estás contando? ¿Qué es esto? Aumenta la capacidad de base del sistema de soporte vital, permitiendo al usuario pasar más tiempo entre cargas. Ah, mira. Pues ya está. Vale. Ahora, placa de metal. No. Se necesita polvo de ferrito. Joder. Cuidado que se me sobrecalienta esto. Con este debería de estar, vamos. Debería de poder fabricar uno. Problemas, que ahora esto me está pidiendo a la nave. Perfecto, no. Otro. Y ahora debería de poder hacer la magia de poder hacer un punto de guardado aquí. Pues vamos a poner al lado de la zona esta. Muy bien. Ahí está. Dios, es que yo aquí como me pongo para despedir con toda la liada parda que hay aquí montada, tío. Es que ya no sé, mira, está la nave ahí. Madre mía. Pues dejamos por aquí como primer vistazo a este No Man's Sky, el DLC sería realmente la expansión, la actualización Next. Donde parece otro juego diferente, tío. Se ve muy bien, se ve mucho más orgánico y se ve que lo van mejorando muchísimo, tío. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay que aprender a muchas más cosas nuevas, pero bueno. Gracias por todo el apoyo que ha habido aquí en el directo de Twitch. Muchísimas gracias.
Y a la gente que lo ve luego resubido en YouTube, gracias también por verlo. Seguidme si sois nuevos aquí en Twitch, seguidme si sois nuevos allí en YouTube y nos vemos en la siguiente. Bye.